El día de hoy quiero poner a tu consideración un tema que es un tema profundo, al mismo tiempo delicado, no por el tema en sí, sino por el uso que se hace de él para, en muchas ocasiones, atrapar, detener, engrillar, diría yo, el desarrollo y la evolución del ser humano. ¿A qué me refiero? Me refiero al temor. El temor no es lo mismo que el miedo. El miedo es una vibración, una emoción, una sensación orgánica, física, de que cuando el cuerpo o el ser, la integridad, se ve o se siente amenazada en su integridad, entonces se le provoca, se le genera el miedo. Ya sea para lo que le puede ocurrir o le está ocurriendo a la persona, o si está presenciando o conociendo de algo, de alguien que también esté amenazada su integridad, pues entonces se genera esto que se conoce miedo. El miedo es natural. El miedo es una reacción lógica y biológica ante situaciones de peligro o sensaciones de peligro. Pero el temor es otra cosa. El temor no es físico. El temor no es una reacción biológica del cuerpo. No, el temor es un estado de la mente, es un estado en el cual el ser humano siente, o en ocasiones pueda estar convencido de que algo puede perder, algo le puede suceder, algo que no conoce o que si conoce no tiene el conocimiento profundo de ello y por lo tanto se deja influenciar fácilmente por este estado mental. El temor es lo opuesto a la seguridad y a la libertad. Si tú recuerdas tu infancia, verás que se usaba el temor para provocarte una sensación de inseguridad, de un posible castigo, de una posible amenaza, para que hicieras o dejaras de hacer algo. Y esta manipulación, porque esa es la palabra correcta, es la que se ha estado usando por mucho tiempo, siglos, por personas, grupos, instituciones, en fin, ahí la escala pues simplemente crece en dimensión, pero el objetivo primordial es ese, influir, generar una sensación de inseguridad, de un posible castigo, de un sentimiento de culpa, porque se hace algo o no se quiere que se haga ese algo. Esto es muy fácilmente utilizable por la capacidad sensible que tiene el ser humano, porque conociendo cómo funciona el cerebro del ser humano, pues es fácil inducir un temor, es fácil generar una inseguridad, es también, lamentablemente, fácil poder provocar esa conducta deliberada y específica. Ha sido usada por muchos años. ¿Y por qué sigue siendo usada? Porque funciona, porque es real. Si tú tienes el sentimiento de culpa, si tú no tienes la seguridad completa, plena de lo que tú eres y no te guías por ese conocimiento de lo que tú significas y representas como parte de esta evolución del ser humano, puedes caer fácilmente en situaciones y estados de temor. El temor es una herramienta favorita cuando los demás, el común denominador que tienen es la ignorancia. Porque fíjate tú una frase que has escuchado muchas veces y que dice que no se tiene el temor de Dios. Ya no hay temor de Dios. Esta frase es muy escuchada, muy dicha. Si la usamos como ejemplo y empezamos a reflexionar de lo que esa frase implica, encontraríamos algunas cuestiones, algunos conceptos, alguna lógica en el sentido de qué representa realmente, qué es lo que en el fondo se quiere o se está diciendo. No hay temor de Dios. Dios de pronto puede parecer un concepto o una entidad desconocida. Y si es desconocida, pues a lo mejor sí pueda generar algo de miedo mezclado con el temor. Pero si nos atenemos a otra frase que dijo Jesús, el esenio, o el nazareno, o Jesucristo,
o Jesús, el Cristo, que decía, te voy a traer un mandamiento nuevo, te lo traigo, un mandamiento nuevo. Amarás a Dios que está en todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto representa un concepto muy interesante porque nos está diciendo dónde podemos encontrar a Dios. Dios está en todas las cosas y luego todas las cosas son todas, hablando de cosas no como algo despectivo o como objeto, sino en todos los seres, en todo lo que existe, y como tú también existes y eres un ser, por lo tanto, también Dios está en ti y en el prójimo también está. Quiere decir que si ves a Dios en el prójimo y en todo lo que te rodea, lo estarás conociendo. ¿Cómo conocer a Dios? Pues conociendo todo lo que te rodea, incluyendo los prójimos. Cuando tú conoces algo, automáticamente, así es mecánico, tú empiezas a perder el miedo porque sabes qué es lo que está sucediendo, por qué y para qué. Cuando tú desconoces una situación, una máquina, un aparato, te da temor, te da miedo usarlo porque no sabes si te va a hacer daño, si te va a lastimar o si lo vas a descomponer, si quizás un mal uso haga que ya no funcione. Y entonces es el desconocimiento, es la ignorancia sobre ese aparato el que te hace tener el temor, el que hace tener que tengas miedo si es que de pronto pueda implicar algún riesgo para tu salud o integridad. Es decir, el conocimiento es el antídoto, es lo contrario al temor. Pero en esa frase de ejemplo de que ya no hay temor de Dios, ¿cómo se resuelve y cómo se atiende este asunto? ¿Con miedo? ¿Con inseguridad? ¿Con dudas? ¿Con incertidumbre? ¿Con culpa? Todos estos pensamientos, sensaciones, emociones, pues son partícipes, son hermanas, por así decirlo, de todo lo que lleva implícito la ignorancia. El que tú no sepas algo te da inseguridad. El que tú no conozcas lo que va a suceder te da incertidumbre. Y como vives en inseguridad, en incertidumbre, en un desconocimiento pleno, pues entonces quizás puedas ofender a algo o a alguien y entonces caes en ese punto de ya no hay temor de Dios. La pregunta sería si Dios requiere que nosotros le temamos, que vivamos con ese miedo, o si en realidad lo que quiere es que lo conozcamos. Porque tú no puedes amar algo que no conoces. Tú no puedes querer a algo que no tienes el conocimiento o que sepas de su existencia. ¿Por qué una madre quiere tanto a sus hijos? Es que no solo los conoce, consciente o inconscientemente lo estuvo acompañando minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, hasta antes de que lo viera físicamente. Y ya de ahí, en los primeros días, era un contacto permanente, un conocimiento detallado, único. En ese desarrollo de su crecimiento, de pasar de un recién nacido a un bebé, a un infante, a un niño, a un adolescente, la madre está atenta a cada movimiento, cada gesto, cada acción, cada circunstancia, y entonces hay un conocimiento profundo, profundo. ¿Y tú qué responderías si se le dijera a la madre en esa frase de ejemplo de que no hay temor, ya no hay temor de un hijo? Jamás va a sentir temor. O al revés, si este hijo tiene un contacto estrecho, permanente, con la madre, pues lo que menos le inspira es temor. Al contrario, le genera seguridad, certidumbre, confianza, un bienestar. ¿Por qué? Porque también ese conocimiento es recíproco. ¿Pero cómo recíproco? Sí, es que durante el tiempo de gestación, ese nuevo ser que fue desarrollando sus mecanismos de alta sensibilidad, también fue conociendo las reacciones de la madre. Fue sabiendo y sintiendo cómo ella reaccionaba al entorno, al ambiente, en las relaciones interpersonales, con el padre o la familia, en el trabajo, en fin, donde se moviera. También hay un conocimiento, pero
tú reflexiona o imagina que con ese conocimiento pleno de ambas partes, de la madre hacia el hijo, del hijo hacia la madre, pudiera caber en la mente de ambos el temor de uno hacia otro. Es lo que menos habría. Pero entonces, ¿por qué se usa esa frase? Ah, se usa para inducir o hacer sentir que lo que se está haciendo no es correcto, que si se sigue haciendo merece o puede merecer un castigo. Y entonces, otra vez, viene y aparece el síndrome de la manipulación. Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que no haya razón para usarla, esa manipulación. El que la está haciendo piensa y está seguro que le está ayudando al otro, que le está haciendo un favor, que lo está cuidando, que lo está protegiendo, que sí. Pero, ¿qué pasaría, otra vez, volviendo al ejemplo de la madre y el hijo, si con ese conocimiento pleno se generara un temor de una de las partes o de las dos? Entraríamos, repito, en una franca manipulación. Esto es un tema delicado, es un tema que bien merecería la pena una reflexión tranquila, una reflexión sosegada, pacífica, porque de alguna manera estamos hablando del comportamiento humano inducido y, lo que es peor aún, de situaciones que van en contra de su propio desarrollo. Lo que sí es importante es saber, conocer cómo funcionamos, qué es lo que hace que el ser humano pueda avanzar o pueda retroceder o estancarse en el desarrollo evolutivo, y uno de los factores que generalmente lo estancan es ese, el temor. Muy usado, muy socorrido para poder controlar y dirigir las vidas de otras personas. Pero ¿cómo se resuelve y cómo se hace que este concepto, que este estado de la mente, no haga mella en la evolución del ser humano, en tu propia evolución? Algo simple, algo elemental, es que tú, en cada cosa que sientas temor o escuches que te hacen sentir temor, investigues, conozcas, des luz sobre ese tema o sobre esa situación, y empezarás a darte cuenta que entre más conozcas de ello, menos temor tendrás. Entre más conozcas de lo que es tu entorno, entre más conozcas lo que es tu prójimo, es decir, lo que más conozcas sobre ti mismo, irás generando una mayor circunstancia de seguridad, una mayor sensación de certidumbre, de confianza, de motivación, porque esos otros estados de la mente, la seguridad, la confianza, la certidumbre, la convicción, solo se consiguen con el conocimiento, solo se consiguen profundizando, reflexionando con el ámbito de conocer más sobre lo que se quiere saber. Si la educación, si la cultura, si las filosofías, si las religiones y todos los elementos culturales que integran a una sociedad vieran de manera deliberada qué es lo que está estancando el movimiento evolutivo, llegarán a la conclusión de que hay demasiados temores y que, poco a poco, tomando en cuenta cada uno de esos aspectos, sería ampliando el conocimiento. Hay otro caso muy claro en el que se genera temor, y es el temor a la muerte. La muerte, pues, es un estado natural del ser. Así como su cuerpo tiene un principio, pues también tiene un fin. Esto no hay, ni habría por qué tener miedo y tener temor. El temor es a lo desconocido, pero ¿cuántas veces te has ocupado o preocupado por saber qué hay más allá de ese estado de transición que se llama muerte? A lo mejor el simple hecho de escuchar el nombre, ese concepto, pues te da miedo y te da temor. Pero ¿por qué no te da el temor el nacimiento, la luz que ve un nuevo ser? Y sí te da temor o miedo cuando esa luz se apaga. Es natural, es un proceso. Sería interesante ir investigando, ir ahondando entonces en qué consiste el proceso de la vida
en qué consiste el nacer, en qué consiste el morir, pero no solo a nivel de cuerpo, porque, mira, cuando tú naces, cuando el ser humano nace, es porque ya se gestó en el vientre materno. Es decir, el ser humano nace después de 9 meses de estar existiendo. Pero cuando empieza a existir, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ahí empieza a gestarse un cuerpo único. El espermatozoide trae una carga genética, el óvulo trae otra, y entre los dos le dan la configuración al cuerpo. Pero resulta que el ser humano no solo es cuerpo, también es mente, también es espíritu. Y si, como es abajo, será arriba, y como si es arriba, será abajo, entonces significa que también la mente es un resultado de la fusión de las dos partes mentales del espermatozoide y del óvulo. Y luego, si aplicamos este mismo principio, resultará que el espíritu, pues también es la combinación de la parte espiritual del espermatozoide y de la parte espiritual del óvulo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser diferente si el cuerpo se forma por los aportes de cada una de las partes? ¿Y entonces la mente no? ¿Ni el espíritu tampoco? Si sigue el mismo proceso, que desde nuestro punto de vista es lo mismo, entonces significa que antes de que tú existas aún como célula fecundada, hay una mente, hay un cuerpo y un espíritu complementario en el espermatozoide que va a ser su aportación, y hay un espíritu y hay una mente y hay una cuestión corporal, biológica, orgánica del óvulo que va a ser su aportación, y entre los dos forman lo que tú eres. Y se formó un ser único. Esto significa que si esa mente existía antes que tú, como órgano, como físico, como cuerpo, pues también esa mente va a existir después de que ese cuerpo desaparezca. Eso parece lógico. Y ese espíritu también va a permanecer después de que el cuerpo desaparezca. Es que si estuvo antes, pues ¿por qué no va a estar después? Esto nos llevaría, de manera natural, a conocer más sobre el cuerpo, a conocer más sobre la mente, más sobre el espíritu. Y si tú consideras que también va incluido el alma, bueno, más sobre el alma y cada cosa que tú consideres que forma parte de la esencia o la configuración del ser humano. Esto, si tú lo observas, pues parece muy natural y es muy natural. Aquí el detalle es que como no se conoce, como hay una ignorancia y un desconocimiento pleno al respecto, pues entonces genera temor. Y si además ese temor está inducido, pues es fácilmente provocar, hacer, conducir la vida de otros precisamente con esos argumentos. Si tú tuvieras un conocimiento pleno de lo que tú eres antes y después de existir, ya no tendrías temor, porque sabes de qué estás hecho, sabes cómo funcionan esas partes de las que estás hecha. Sabrías que después de que el cuerpo deje de funcionar, siguen funcionando otras partes porque antes de que el cuerpo existiera también estaban esas partes. Y entonces te ocuparías de decir bien, ¿qué voy a hacer con mi mente después de que ya no tenga cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mi alma, si crees en ella, cuando ya no tenga cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mi espíritu cuando ya no tenga cuerpo? Y entonces empezarías a trabajar en cada aspecto y eso, repito, daría por consecuencia, por conclusión, que habría todo menos temor. Habría todo menos inseguridad. Habría todo menos incertidumbre. ¿Por qué? Porque tu vida sería la vida de un ser pleno, con un conocimiento profundo o lo más profundo de sí mismo. Y con ello, tu vida sería un cúmulo de realizaciones cada vez más profundas y trascendentes. Tu vida sería la de un ser pleno, la de un ser consciente.